bien el día de hoy. Y me van a decir, ¿a ti qué mosca te picó? Y déjenme les digo el por qué este maquillaje tan exótico. Este maquillaje es mi entrada y con el que voy a estar participando en el concurso de NYX Face Awards México 2017. La verdad es que a este maquillaje se le pueden dar muchísimas representaciones diferentes. Creo que es un maquillaje muy bonito, muy artístico, pero sobre todo creo que representa mucho a México. Y lo hice de esta manera porque para mí tiene un significado y es el que siempre tenemos altas y bajas en la vida. Y lo importante no es que nos quedemos en un solo lado de la moneda, sino que tengamos esa parte que, aunque de repente nuestra vida se vuelva un poquito oscura o entre un poquito de oscuridad en ella, no significa que no tengamos ese lado lleno de color o ese lado en el que siempre nos podemos enfocar para salir adelante. Entonces quise representar, esto es como un equilibrio, chicos, el poder juntar de repente esas rachitas malas o cosas que nos hacen crecer como personas, poderlas juntar con esas experiencias tan bonitas, unirlas, aprender de ellas y continuar, ¿sale? Ustedes pueden darle la representación que ustedes quieran. Es un lado totalmente colorido, un lado utilizando los colores del arco iris, como pueden verlo, totalmente difuminado. Y el otro lado, un diseño súper exótico, como si fueran ramificaciones, colores muy neutros, colores tierra, colores oscuros. Para mí significa algo, quizá para ustedes represente otra cosa. Entonces prefiero dejarlo de esta manera y que ustedes me cuenten en la parte de abajo qué les representa este maquillaje, ¿sale? Así que si quieren saber cómo poder recrear este maquillaje de principio a fin, maquillaje y peinado, los invito a que continúen viendo este video. Si no se han suscrito a mi canal, los invito a que lo hagan presionando el botoncito de abajo que dice suscríbete. También presionen la campanita para que puedan llegarle notificaciones cada vez que subo un video. Por aquí les voy a estar dejando todas mis redes sociales para que vayan y me sigan por allá. Y por favor, se los pido de todo corazón, apóyenme en esta experiencia tan bonita que la verdad para mí es una ilusión. Yo desde ahorita me siento feliz porque ustedes saben que me encanta muchísimo hacer este tipo de maquillajes exóticos, artísticos. Creo que estos son los maquillajes donde realmente podemos sacar nuestra personalidad, nuestra creatividad y todo lo que tengamos en la cabeza, pero plasmarlo en algo muy bonito y qué mejor que con el maquillaje. Así que muchísimas gracias a NYX por darnos también la oportunidad de que aquí en México también se concurse, porque de verdad que hay muchísimo talento y estoy segura que todas las personas que participemos en este concurso van a hacer maquillajes excelentes, de eso no tengo ninguna duda. Así que comencemos. Muy bien, primero que nada vamos a comenzar aplicando este primer únicamente en las zonas donde queremos disimular los poritos, ya que esa es la función de este en particular. Todos los productos que voy a estar utilizando se los voy a dejar en la cajita de descripción para que vayan y los chequen ahí con detalle, ¿sale? Voy a estar aplicando esta base ya que tiene muy buena cobertura y la voy a difuminar con esta brochita. Después voy a estar aplicando corrector para cubrir mis ojeras ya que se nos tiene que ver una piel perfecta. Y con este lapicito en color carne de NYX voy a estar dividiendo mi rostro exactamente en la parte de en medio porque van a ser dos maquillajes totalmente diferentes. Con la misma esponjita voy a aplicar este iluminador para crear una apariencia súper luminosa. Y de nueva cuenta regresamos al lapicito de NYX. Aquí como pueden ver voy a hacer como un tipo antifaz. Nada más va a ser para guiarme donde te quiero aplicar los productos. Con una brocha para difuminar voy a tomar una sombra grisácea difuminándola perfectamente arriba de la ceja. Ya que con estas pinturitas que son de Halloween, de esas que se aplican súper fácil, voy a estar creando una ceja muy exótica y hacerle un tipo de cabellitos. Luego la voy a estar rellenando aquí como pueden verla para que se vea un poquito como malosa, como exótica. Voy a estar rellenando con un lápiz negro toda la almendra del ojo. Después vamos a difuminar perfectamente con la misma sombra que aplicamos arriba de la ceja. Vamos a estar haciendo un poquito como la técnica de Smokey Eye. Como pueden ver voy a ir difuminando sombras en colores tierra y todo. Y aquí voy a estar cerrando como si fuera un antifaz con el mismo delineador negro. En la parte de abajo voy a estar siguiendo la misma línea de los ojos, pero con diferentes tonalidades, como pueden verlo, una café y otra grisácea. Y ahora sí vamos a cerrar el antifaz con la misma pintura negra. Vamos a comenzar a sellar todo lo que aplicamos
en crema, pero con pigmentos. Como pueden ver aquí donde puse el grisáceo, voy a estar poniendo este pigmento como gris metálico, súper bonito. En la parte de arriba voy a aplicar esta café metálico, al igual que en la parte de abajo. Y como pueden ver, estoy siguiendo una forma para hacer lucir los ojos súper rasgados y muy, muy felinos. Sin olvidarnos de difuminar todo perfectamente o lo más que se pueda para que se vea bonito el maquillaje. Aquí voy a agarrar la misma sombra café metálico y voy a hacer como un contorno para definir más el rostro. Después de esto, sin dejar de difuminar, voy a tomar este iluminador y como pueden ver trae diferentes tonalidades, entonces voy a tomar las que están del medio hacia abajo, que es donde están las tonalidades más oscuras. Y el resto del rostro lo voy a estar sellando con este iluminador claro para darle todavía más luminosidad a este, ¿sale? Voy a estar aplicando este glitter color negro con muchísimo cuidado de que no se nos vaya a caer en el resto del maquillaje para darle mayor dimensión y textura. Y con un lapicito en color plata voy a estar dividiendo el ojo. Como pueden verlo, lo voy a utilizar como una guía. Para aplicar este delineador negro mate de NYX, que está padrísimo porque hace un contraste muy bonito ya con todos los colores metálicos y este pues en terminación mate. Como pueden ver, voy a estar haciendo pues arreglitos como si fueran ramificaciones, se pudiera decir, hojitas o no sé cómo lo quieran ver ustedes. Y tomando el mismo delineador de NYX, pero ahora en tonalidad blanca, voy a comenzar a hacer lo mismo. Esto depende muchísimo ya de la creatividad que va saliendo en el momento. La verdad es que no es algo que vas planeando, sino vas poniéndole los arreglitos que se te van ocurriendo en el momento. Entonces, pues a mí se me ocurrió seguir ciertas líneas. Aquí quise ponerlo en el lagrimal también para darle como que un toque más felino, lo que les comentaba. Y después dije, ¿por qué no? Lo pongo como delineador blanco y comienzo a hacer como si tuviera unas pestañas blancas. Esto más adelante van a ver qué bonito se ve porque voy a estar aplicando unas pestañas súper dramáticas. Entonces, bueno, con el mismo delineador mate voy a comenzar a hacer los mismos arreglitos en la parte de la ceja. Y bueno, aquí les voy a simplificar un poquito porque de verdad que hice demasiadas. Voy a estar mezclando ese delineador donde sean partes como que más finitas y lo voy a estar intercalando con las mismas pinturas de Halloween, mezclando el blanco y el negro. Y regresando al rostro, voy a estar aplicando glitter en tonalidad dorada en la parte de abajo donde no teníamos nada para darle como que un contraste bonito y muy muy brilloso. Y aquí están las pestañas de vaca. De verdad que están enormes estas pestañas, pero se ven padrísimas. Y en la parte de abajo voy a estar aplicando unas un poquito más pequeñas, pero que tienen un diseño muy muy padre. Después apliqué lápiz negro en la línea de agua y estos cristalitos en algunas de las ramificaciones que hicimos, ¿sale? En el cuerpo estoy espolvoreando del mismo glitter que aplicamos en el rostro y para finalizar con este lado voy a estar aplicando este labial Liquid Suede de la marca NYX también, que está padrísimo y tiene una pigmentación de infarto en color negro. Pasándonos al otro lado del rostro, voy a comenzar con las cejas y la voy a sellar con este pigmento en color azul. Después voy a utilizar esta sombra de NYX en color rosa como si fuera de transición, ya que vamos a comenzar a jugar con muchos colores. Voy a aplicar uno naranja abajo del rosita que aplicamos, uno amarillo encima de este y después con esta sombra líquida metálica de NYX que está genial, la voy a utilizar como base para poner encima otro. Una vez que se seca esta sombra ya no se mueve para nada, pero me di cuenta de que quería ponerle un poquito de rosa más encendido y puse esta tornasol en donde habíamos aplicado la rosita anteriormente. Y una vez que se secó la sombra líquida voy a estar aplicando un rojo en toda la almendra del ojo. Vamos a estar haciendo como un tipo halo eye aplicando esta sombra metálica de la marca Stila en la parte de en medio, difuminándola perfectamente, y en la parte de abajo voy a hacer simplemente como un espejo de la parte de arriba. Para hacer los contornos voy a estar utilizando esta sombra color magenta difuminándola perfectamente, y todas estas sombras que ven son como iluminadores, son sombras pero son tornasoles y se ven padrísimas, son iridiscentes, entonces voy a estar utilizando de varias tonalidades, pero luego dije le falta algo de color, así que quise aplicar esta sombra en color verde. Vamos a hacer esto exactamente igual pero en el cuerpo. Voy a hacer como un arco iris totalmente difuminando utilizando únicamente pigmentos súper súper metálicos.
Y aquí pueden ver que sí traía ropa para los que creían que estaba desnuda, pero bueno. Regresando a los ojos, voy a estar delineándolo con una mezcla como de azul y verde en los delineadores que utilicé. Y en la línea de agua voy a estar aplicando este azul turquesa hermoso, súper metálico. En el otro lado del labio voy a estar aplicando un rosa fuchsia que es de la marca Revlon. Y una vez terminado el rostro, nos vamos a pasar al cabello. Voy a estar utilizando estos tres tubos de diferentes tamaños para simular como un cuerno y aquí lo vamos a comenzar a enrollar, después vamos a agregar el más grande y una vez que ya lo tengamos acomodado, simplemente vamos a enrollar todo el cabello pero por secciones hasta que se vea de esta manera. Del otro lado voy a estar enchinando simplemente el cabello por secciones, no tan delgadas, no tan gruesas, para que quede de esta manera. Y le voy a estar dando muchísimo volumen con este producto que es un polvito que da muchísimo volumen. Queda súper, súper padre el cabello porque le da mucha textura. Y para activarlo simplemente voy a comenzar a alborotar el cabello. Por último, para finalizar con este maquillaje, simplemente le voy a dar un toque exótico con estos pupilentes, uno verde y uno miel. Y bueno chicos, pues este es el look terminado, espero de verdad que les haya gustado muchísimo, así que yo los veo para el próximo video y les mando un beso enorme. Hasta la próxima chicos, bye.